inalámbricos. Ah. De estos muy modernitos. Sí, can. Ahora sí, ahora sí. Sí, can suerte de forma muy eufórica y empieza la partida. Haskell Sonic contra Masmer Ryu. No son. ¿Ponerles las skins bonitas? Ponle las skins convenientes. No sé cuál es. La que más te guste. Creo que es ese entorno, pero no tengo ni idea. Y. Este sí, este es... por lo menos cambia de color, ¿sabes? Bueno, bueno, ya están habiendo aquí las primeras interacciones. Ryu sacándole un poco de porcentaje a Haskell, pero Haskell rodando, ¿cómo no? Rodando, rodando. Rodando, rodando, que le ya se equiparan en porcentaje. Haskell un poco de aquí para allá. De allá para acá. No sé yo si ha sido muy buena idea dejarle destino a mí. Cierto es. Más me empieza con sus combitos. Van even, cuenta porcentaje. Están aquí los dos calentando. Todavía nadie hace cosas locas. Calentando un poco manditos. Vamos a ver cómo a quién le favorece más el stage, a quién le favorece más Final Destination. Mame está decidido a tirar los... ¿cómo se llaman los Hawken rojos estos? Los Hawken rojos. Vale, pues está tirando los Hawken rojos. Tienen su propio nombre, creo, pero no me lo sé. Pero aquí somos literatos. Has rodado hacia adentro. Masmei que está off stage. Uy, uy, uy. Podría haberte quedado. Se intenta recuperar. Ay, ay, ay. Y Haskell con ese backer que termina sacándose el stock. Sí, señor. Aunque no están para nada desigualados. A ver, está Sonic está un Hadouken o cosa similar de morir. Soy Hadouken, perdón. Hadouken no. Ahí. Y ahí está, obviamente. No, no sabemos muy bien qué ha sido, pero ha sido un movimiento. Una vez más, tío. Ha sido una vez más, ok. Que termina por sacarle un stock y ahora mismo están totalmente even. Segundo stock para ambos jugadores. Bueno, a ver, en el chat, ¿quién creéis que va a ganar? Hagan sus apuestas. Apostad... Haced algo, los nombres que estáis viendo. Apostad bits de esos de Twitch. Pagadnos. ¡Uy! Ese footstool, que hubiera estado bastante gracioso. Sí, sí, totalmente sí. Intencionado. Haskell empieza a sacar un poco de porcentaje. Masmer. Le vuelve a leer el rol hacia dentro. Muy, muy buena leída por parte de Haskell. Ay, ay, ay. Estaba en el borde. Yo esperaba un poco de presión en el escudo de este... Y... Ese escudo es perfecto para esquivar la ola, Masmei ya a 100. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ya casi, casi a 100. Ah, bueno, bueno, ahora a 111. Uy, ese Fire lo ha matado. Y termina por matar. Sí, sí, ahora mismo algo raro he hecho ahí, eso no debería haber matado. Haskell tiene un stock de ventaja, prácticamente. Y va a medio stock. Va a saco, acaba va a saco, empieza a sacarlo ya porcentaje, 30. Le saca off stage. Vamos a ver si más me puede recuperarse. Le está complicando la recuperación. Le está costando, ¿eh? Haskell está haciéndole ahí todo lo que quiere diciendo no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas. Aunque ha cambiado un poco la situación, ahora están los dos en stage ya bien recuperados. Un poco igual de porcentaje, lo que pasa es que Haskell sacando un stock. Vamos a ver si más me puede aprovechar cualquier oportunidad. Lo que pasa es que. Ay. Uy, el Fox se consigue recuperar bien. Haskell cargando. El side B, creo que es. Es el side B. El side B es el que hace un saltito cuando lo suelta. Ok. Y el otro. Peñetazo. Y ese peñetazo, ese up smash, termina por sacarle el, la partida a Masmei. 1-0 para Haskell. Y vamos a ver qué tal salen las siguientes. A ver cómo cambia la situación. Veremos el mismo personaje, el mismo escenario. Haskell se lo saca con dos stops. Bastante ventaja. Hay un silencio sepulcral. Están aquí todos. Que parece que se ha muerto alguien. Estamos de funeral. Estamos en el funeral de Mac 4. Otra vez. Ha vuelto. Ay, por cierto, de Winner Quarters está viendo. Sí, sí. Winner Quarters, Winner Quarters. Y vemos un PS2. PS2. PS2 para la Play 2. Cambio de muñecote. Ojito. Ojito. Decide Masmei ir con Samus. Vamos a ver qué tal le sienta el cambio. Yo creo que este match es más fácil de jugar que el otro. Puede ser. Porque a lo mejor Ryu tenía un poco de complicaciones. Sí, a ver. Cambiarle. Sigue siendo Ryu, te pilla dos veces y te mata, pero es te cierto. Tiene que pillar. Este con las bolas, los misiles y tal. Te puede hacer un poco más la liada. Claro, aunque no. Ya Haskell empieza a sacar porcentaje.
60 y pico, 80. Y por ahora, más bien no ha tocado. SF Smash, que casi termina por sacarse el stock, pero no ha colado. Y. Matado. Cero. Cero. A stock. Aquí no, cero, cero. Aquí no ha pasado nada. No ha ocurrido nada. Por ahora, no, no han podido tocar a Hasku. Más Sonic Combos. Últimamente. Pues igual no va tan bien, ¿no? Pues a lo mejor no. A SF Smash termina por colar. Más me pierde el salto. A ver. Bueno, ha llegado el side. Más me que está intentando tocar a Hasku, pero finalmente le toca el 73%. Está muy bien. Hasku que va a 10 FM por segundo. ¿Alguno entrará? Alguno va a entrar ya. Más me a 100 con un stock de desventaja. Probablemente dentro de poco 2. Al castigable no le ha pegado el más. Aquí ambos personajes manteniendo sus distancias y intentando encontrar una oportunidad. Ahí la bolita. Ahí está, la bolita ha podido colar. Presión con la bolita. Lo que pasa es que ya la metes desde el borde, pues como te ve una vez, te pone stage y te pasa eso. Y perma trago. Perma mal trago que se ha tenido que llevar. Ahí está. Trago temporal. No sé si el más me lo sabe, pero si falla. O sea, si Sonic falla un home attack y le da el suelo, tiene un montón de lag. Un poquito que, aquí de coaching, de mitad puede, de... No, porque no nos oye. No nos oyen. Una cosa circular. Pero vamos a poner un palancazo si falla. La verdad es que sí. Y... pillándole el maseíto para... Muy buen maseíto para Masme. Y... pues vamos a ver, más o menos de porcentaje no van tan diferenciados, pero Hasku sigue con sus 3 stocks y, sin embargo, Masme está en su último. La pregunta es... ¡Adiós! Se fue. Ah, vuelve, se vuelve. Ha ido a Benicassim. De vacaciones. La pregunta es si el Mame conseguirá quitar este stock. ¿O no? Yo confío. ¿Quién lo sabe? Yo confío. Y después de ahí una remontada muy épica. Guardad mis palabras. más bien intentándose recuperar. Intentando colar proyectiles de alguna manera u otra. Bolitas que prácticamente no están cargadas. O sea, al final lo que quieres es evitar que se te acerque, no hacerle... Efectivamente, ese Absmas no ha terminado de colar, por desgracia, podría haber sido stock, pero... Nair... Uy. Ese Nair casi termina la partida. Ahora sí. Y ese vale. Fair termina por sacar la partida. 3 stocks a 0. Ese un Fair. Matado. Y Hasku gana. 2-0. Se pegaron. Voy a reportar... Más bien losers. Reportar con mis poderes de Teo. Wow.